¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Punto Panorámico en la TV Pública de Marcos Paz, cuando pasaron 5 minutos de las 19 horas, todos los días, y no solo por esta pantalla, sino también recordá que nos podés ver vía Facebook, como ves allí, simplemente en Punto Panorámico ingresás. Calorcito, hoy un día con mucha humedad sobre todo, ¿no? Y un poco la primera nota tiene que ver con esto, con la humedad, con el agua, con la gran cantidad de agua concentrada. El lema, podemos decir, cuidar lo que es nuestro. ¿A qué nos referimos? A que, obviamente, las inundaciones de los últimos días han sido dadas, repetimos, por la enorme cantidad de agua caída, no solo en esta última vez, sino la anterior, que entre una y otra no pasaron tampoco los días suficientes para que se sequen, ¿no?, los caminos, los terrenos. En mi casa realmente parece la laguna de Lobos, el fondo, porque no se había terminado de desagotar cuando volvió a llover. Y la triste realidad que se suma a esto es la falta de comportamiento cívico. ¿Por qué? Porque las zanjas, los espacios donde tienen que caer, donde es el desagüe cloacal, el desagüe natural, está todo obstruido en muchos de los casos. Yo he visto sacar, porque vivo sobre la Rivadavia, entonces está la zanja de la vía, y puedo dar fe que en la última limpieza que hicieron de zanja, las máquinas del municipio, han sacado colchones, cocinas que tiraron. Yo no entiendo, yo no sé si lo hacen realmente a propósito, si es desidia, el no importarle lo que sucede al otro, la ignorancia de creer que eso mágicamente se va a desintegrar, no sé. O un poco de todo, ¿no? La cuestión es entrar en conciencia, ¿sí? Porque sinceramente no está bueno, habiendo hecho muchísimo trabajo el municipio en lo que tiene que ver con desagües, que no funcionen correctamente por estas malas actitudes ciudadanas. Esto pasa continuamente, nosotros hacemos un mantenimiento constante de la zanja, pero bueno, nos encontramos, llovió mucho y se suma a la basura que a veces encontramos en la zanja. Hoy, por ejemplo, vos habrás visto recién, acá estamos trabajando sobre la ruta, tratando de hacer, mejorar el desagüe del barrio Gándara, y había cubiertas tiradas en la zanja. Eso obstruye, hace que el agua corra más despacio y por lo tanto se anegue. Generalmente las obstrucciones que encontramos no son producto de la naturaleza, siempre es la mano del hombre. A veces no, por no darse cuenta o no sé por qué, pero bueno, vos te encontrás. Por ejemplo, yo ayer en la calle Rivadavia estaba todo el pueblo inundado, no corría el agua, salimos a recorrer en la calle Rivadavia 3 de febrero, que yo saqué fotos, no sé si vos tenés las imágenes, nos encontramos que habían cortado un auto, lo habían tirado en la zanja principal, que es el zanjón de Rivadavia, y hacía un dique. Después, qué sé yo, en la trocha había un cochecito de bebé que estaba obturando un caño. Yo te entiendo que pueda haber una bolsa de residuos, pero viste, tirar un cochecito de bebé o un auto a la zanja, ¿me entendés? Eso perjudica a todos. Es que se tenga conciencia entonces las personas al momento de tirar residuos, ¿no? Y yo creo que el mayor problema que tenemos nosotros en los desagües, a pesar de que hay que seguir trabajando, de que está lloviendo mucho más, de que hay mucho para mejorar, se trabaja constantemente, pero el mayor problema que nos encontramos nosotros es con lo que la gente arroja en los canales de desagüe, más en las zanjas principales, Libertad, Rivadavia, Dardo Rocha, Danilo, te encontrás televisores, cochecitos de bebé, no sé si yo te pasé alguna foto, colchones de dos plazas, y el recolector de residuos pasa, o sea, en Rivadavia 3 de febrero pasa el recolector de residuos, en la trocha también, sobre el asfalto también, y vos te encontrás con la basura. Yo creo que la gente se tiene que concientizar un poco más, a pesar de que después me van a decir, bueno, no, ustedes tienen que trabajar más. Estamos todos los días trabajando, limpiando, zanjeando, limpiando los tubos de alcantarilla, limpiando la boca de tormenta, pero bueno, si vos limpiás y al otro día te tiran basura, por ejemplo, te comento el caso de Rivadavia 3 de febrero, que es lo más puntual. Había llovido jueves y viernes. Nosotros habíamos recorrido toda la zanja con la cuadrilla, la habíamos limpiado toda. Llovió el lunes y nos encontramos con un auto tirado en la zanja, ¿me entendés? Así no terminamos nunca. Comentanos, recién también decías que encontraron residuos en la zanja del Prado, no, perdón, de la trocha, ¿no? Sí, te comenté recién, un cochecito de bebé tirado en la boca de un caño, donde después se te llena de agua a raíz de... Llovió mucho y el agua tarda en irse, pero si tenés basura tarda mucho más. Esa agua que es por esa parte donde desagua toda la zona de Pabellón, Centenario, a última hora de la tarde encontramos que había tirado un cochecito de bebé en la boca de un caño y eso estaba obstruyendo todo. Sacamos el cochecito de bebé y a las 2 horas no había más agua.
Vacaciones para todos, Valeria Pineda, Marielia Gionto y por supuesto el Intendente Municipal presentaron la apertura de inscripciones para las próximas colonias de vacaciones, donde todos se pueden anotar y van a estar participando las cuatro piletas hermosas que tenemos la suerte de poseer en el pueblo. Y una novedad también, hay colonia este año, a partir de este año mejor dicho, para personas con discapacidad. Estamos acá para poderles anunciar el inicio del programa Vacaciones para Todos, que es lo que llevamos adelante en los meses de enero y febrero con las cuatro piletas municipales, no solamente con la parte de la colonia, que es de lunes a viernes, sino también con la pileta libre, que se realiza sábados y domingos y feriados, aunque el carnaval nos quedó en marzo este año, eso estábamos mirando. Y bueno, y así también las articulaciones que hacemos con las escuelas, que van a tener escuelas abiertas de verano en transcursos de la mañana, como así también con distintos programas como Tiene Juventud, Envión, los chicos del CEPLA, que también les vamos asignando distintos días para poder ir, y asimismo los adultos mayores. Por otro lado, ahora Vale les va a dar más detalles, pero este año hemos decidido incorporar como un grupo más de colonia de lunes a viernes, a las personas con discapacidad que necesitan una atención especial y que no se pueden incluir dentro de los otros grupos, pero para que también puedan ir de lunes a viernes, en este caso a la pileta del CIC, que tiene más comodidades porque utiliza las instalaciones de vestuarios y baños del CERT 138. Vamos a arrancar la temporada el 2 de enero con las cuatro sedes de colonia, Sorsal, SIC, Taritas Prado y Bernasconi. Vamos a tener dos colonias que van a funcionar de 14 a 18 horas, que van a ser Bernasconi y Talitas, y Sorsal y SIC van a funcionar de 15 a 19 horas. Por supuesto, están invitados todos los niños de la comunidad. ¿Desde qué edad? A partir de los 5 años. Así que bueno, están todos invitados, pueden acercarse a las UMIS, que están los profes de centros deportivos a partir de las 5 de la tarde, si no las chicas de las UMIS también los van a poder inscribir. Bueno, la idea es que toda la familia y toda la comunidad disfrute, como dijo Mariela, ya sean las piletas libres, que van a ser sábados, domingos y feriados, desde las 14 horas hasta las 20. ¿Qué valor va a tener la pileta libre? Va a tener un valor de 30 pesos el bono, por supuesto, en los grupos familiares vamos a tener sus descuentos, irá a 20 pesos, o haremos la promo como lo hacemos todos los años. Los niños menores de 12 años, acompañados de un adulto, no van a abonar en las piletas. Así que bueno, la idea es que la disfrutemos al máximo, ya sea con las escuelas abiertas de verano, con DIAT o CEPLA, como le digo yo aún, UMIS con sus actividades, Juventud, Envión, así que bueno, contentos de poder estar un año más. Es un gran esfuerzo que hacemos desde el municipio, creo que son derechos adquiridos, que los tenemos que sostener entre todos y siempre, digamos, como en todo en la vida, cada temporada es un nuevo desafío, sostener lo que ya, y lo hacemos con mucha alegría, pero que es con mucho esfuerzo. Sostener el funcionamiento de las piletas con todas las actividades que muy sintéticamente ellas describen, pero que son cientos de personas que pueden disfrutar, y más en estos momentos, el tema de una colonia de verano, el tema de una pileta, poder sumar aparte ahora este programa anexo especial, digamos, para los chicos con algún tipo de discapacidad, también muestra de que no solamente lo sostienen, sino que ponemos un poquito más adelante la vara. Esperemos que el tiempo después de la cuestión climática acompañe y que puedan disfrutar a lo largo de todas estas semanas, de enero, de febrero, la colonia. Empezó el momento de inscripción, a cuidarlo y a disfrutarlos entre todos, ¿no? Porque digamos, este es mucho esfuerzo por un lado, y las felicitaciones, y también la reflexiva de decir, hay que cuidarlo, hay que sostenerlo, esto es una responsabilidad de todos, de los papás, de los profes, de los mismos chicos, de los adultos mayores, de cada una de las partes, así que creo que es algo para valorar y sostener. Alfajores marca Marcos Paz, porque viste que tenemos los alfajores Ciudad del Árbol, que son realmente exquisitos. Es un orgullo que Marcos Paz, esta humilde ciudad, tenga una exquisitez realmente sorprendente en alfajores. Porque viste que uno a veces va a una ciudad de compra por una cuestión de voy a tal lugar, llevo los alfajores de tal lugar, pero no
muchas veces son ricos. Estos son exquisitos. Y como yo le comentaba a la gente en nuestros dos últimos festivales, tanto el del jamón como el del inmigrante, que se los recomendaba totalmente porque los había probado y me parecieron espectaculares. Y mi idea era, no se vayan del pueblo sin llevarse nuestros alfajores. Por suerte, esta familia hermosa, que son los fabricantes de los alfajores, han recibido el sello hecho en Marcos Paz, que le otorga la denominación de producto de realización local. Estamos con el proyecto hace como 3 años, que arrancamos fuerte fue en la fiesta de marzo, en la del pueblo, y bueno, y después estuvimos en algunos negocios vendiendo, después tuvimos la fiesta del jamón. Y bueno, y ahora pusimos acá a vender. Contanos, Sheila, la receta de ustedes es de familia, la aprendieron por ahí en un estudio de cocina y demás. Sí, algo de familia, investigando recetas. El de la idea fue Matías, que es mi marido. Y él fue el de la idea y bueno, acá estamos. Siempre con ayuda de, generalmente de la mamá de él, que siempre lo apoya en todo. Gracias a ella también. Y que nos han ayudado mucho el municipio, el intendente, Tati, siempre apoyándonos y colaborando. Tenemos entendido que hace poco le entregaron un sello, ¿no? Que sería el producto propio de Marcos Paz. Sí, nos entregaron el sello, de hecho en Marcos Paz vino el señor intendente y le hicieron la entrega del sello, sí. Coméntanos, ¿qué tipo de alfajores están vendiendo? Es alfajor estilo marplatense, es bañado en chocolate, por el momento bañado negro y bañado blanco, rellenos dulce de leche. Viene en cajitas de 6 o en cajitas de 12. La gente que se quiere acercar a comprar, ¿nos podría decir la dirección? Sí, ahora estamos vendiendo acá, estamos en ruta 40, 2276, entre Amoedo y Dagnilo. Ahora igual vamos a cortar lo que es en enero por el calor, pero ya a mediados de febrero, principio de marzo, ya ahí vamos a arrancar con todo. Y comentan aquí, no sé si se sentirán orgullo, qué sienten por ahí de que, bueno, sean la marca de Marcos Paz, ¿no? Los alfajores. Sí, sí, es la idea esas, es que Marcos Paz tenga el alfajor. Ajá. Y bueno, acá estamos y que está hecho en Marcos Paz. ¿Cómo llega la idea esta de tener el sello? ¿Ustedes se lo plantearon? ¿Le vino la idea a ustedes? Sí, que fue, creo que idea de ellos, fue algo mutuo y aparte que es algo para Marcos Paz. Para que el pueblo también tenga su alfajor. Y Papá Noel decidió adelantar su visita unos días aquí en Marcos Paz porque mañana va a estar recorriendo las 24 UMIs que tenemos en la ciudad. Así que hablamos sobre este tema para que nos dé mayores detalles con Adriana Ruiz y Antonella Basigalupo. Acá estamos con Papá Noel, como todos los años, el recorrido de UMIS y también hacemos recorrido en Hospital, Uranum, Hogar de Ancianos y todo lo que... Abuelos en Acción, agregamos este año, y todo lo que se presente. Tuvimos que cambiar el recorrido porque anuncian lluvias justamente para jueves y viernes. Nosotros empezábamos mañana... Tenemos 24 UMIs, algunas muy lejanas. Y realmente si nos llueve jueves y viernes es imposible postergarlo. Pero Papá Noel vuela en trineo. Sí, sí, vuela en trineo, pero a los chicos les cuesta en el barro llegar. Ah, tiene que ser una fiesta. Así que mañana Papá Noel para todos, los de UMI, lo organizamos por zonas. Y nuevamente la alegría, el sacrificio de las chicas... ornamentan todo de modo tal que esté el espíritu navideño y como de costumbre la alegría y las ganas de siempre pensar en el otro, de hacer algo por el otro. Muy bien, ustedes van a ser con Antonella. Muy buen día. Hola, buen día. Vamos a acompañar, sí, vamos a ir todos. Lo que pasa es que nos tuvimos que dividir porque, como bien dijo Adri, habíamos pensado el recorrido en Papá Noel el miércoles, jueves y viernes y agrupamos todo el miércoles para que nadie se pierda la oportunidad de poder ver a Papá Noel y que le entregue algunos caramelitos, así que bueno, lo hacemos todo el miércoles durante la mañana y durante la tarde.
en cuatro tandas por las cuatro zonas donde dividimos las UMIs. ¿Recorriendo todas las UMIs? Recorriendo, sí, todas las UMIs, las 24 UMIs. Solo UMIs van a recorrer, digo, ¿no? Vamos a recorrer las 24 UMIs el miércoles, sí. Y el jueves por la mañana, como dijo Adri, vamos a pasar por Fundación Urarum, por Casa de Día de Encuentro de Adultos Mayores Abuelos en Acción, por el Hospital Municipal y por el Hogar Municipal. ¿Ya comprometió la visita, Papá Noel? ¿Va a venir antes? Ya está, nos dijo que venía, así que estamos todos esperándolo. Ya tenemos un Papá Noel. Papá Noel y duendes que van a acompañar, así que viene completo, sí. Bien, bien. Vamos con los cierres de las distintas actividades que se llevan a cabo en el pueblo y uno de ellos son la cantidad de talleres circenses que se disfrutan en el Galpón de las Artes. Esto se llevó a cabo en el día de ayer en el Cine Teatro Roma, donde se pudo disfrutar de todo el contenido que, bueno, tuvieron la suerte de tener los chicos que forman parte de los distintos cursos y talleres. Bueno, lo que están viendo es el fruto de un trabajo anual que en realidad, bueno, viene de hace muchos años atrás, pero este año se consagra de esta manera. Fin de año muchas cosas van cerrando, nosotros también cerramos y nos gusta cerrar con espectáculo. Así que bueno, se practicaron números durante todo el año y acá están la gente de telas, ahora nos vamos a ir adentro y vamos a ver teatro, acrobacia, malabares, circo integral para niños, para adultos, bueno, todas las disciplinas que hacemos, así que bueno. Todo lo que se desarrolla a lo largo del año. Todo lo que se desarrolla en el galpón de artes de la estación, todos los talleres que se dan ahí, hoy están cerrando acá. Y así que bueno, estamos muy contentos y contentas, vino un montón de gente al cierre. Así bien, que compartimos la alegría. Vemos chicos y chicas, niños y adolescentes de muchas edades. Sí, hay en los talleres hay niños niños y niñas desde los 3 años hasta la edad adulta, digamos, mayor, tercera edad. Tenemos todas las edades hoy, por suerte, participando en el galpón. Bien, ¿cómo tienen que hacer aquellos chicos que por ahí están viendo esto en este preciso momento y quieren ser parte, quieren participar? Muy bien, para vos que tenés muchas ganas de hacer algo con tu cuerpo, que sos hábil físicamente, que no sos hábil físicamente, pero sí te gusta ponerle el cuerpo a las cosas, para vos que te gusta agarrar un juguete y manipularlo, para vos que sos curioso, este lugar es para vos. Te invito y te invitamos, aunque no estén mis demás compañeros acá, te invitamos a que vengas. En enero van a haber actividades, te puedes acercar a ver qué está pasando. En febrero también va a haber actividades de verano. Y en marzo arranca el año de talleres, así que si te querés tomar un taller anual, marzo es el momento. Bien, ¿y qué significa el circo para Ricota? El circo para mí significa una de las formas más libres de ser quienes somos, de descubrir quiénes somos realmente y así transitar este mundo con la mayor verdad que podemos llegar a ser. Creo que eso me permitió a mí el circo, encontrar forma de expresarme y de encontrarme a mí mismo, y creo que a muchas personas le pasa lo mismo, por eso estamos acá, por eso compartimos con esta comunidad de una manera tan linda, porque es de verdad lo que sucede, no hay caretas. Y también ayer a las 19 horas se realizó el cierre del taller de teatro en el Galpón de Avellaneda y Roca, donde estuvo hermoso porque fueron distintas obras teatrales que se presentaron, las que también estuvieron trabajando todos los alumnos de distintas edades, algunos muy pequeñitos hasta adolescentes, con la dirección de Fabio Ragone. Hermosa, hermosa presentación. Momento de realizar una breve pausa en las noticias. Te quedás con nosotros al regreso. Vamos a saber qué es lo que se ha dictaminado en torno a los jubilados y un 30% de aumento de las jubilaciones, sí o sí, a pesar de lo que pretende el gobierno. También vamos a ver qué es lo que está pasando con el PBI y nos vamos a ir a Venezuela para saber un poquito más sobre la denuncia realizada por Maduro. Plan de Fomento a las Inversiones 2018. Informate sobre la posibilidad de invertir en trabajo para Marcos Paz y recuperar tu inversión en un 100%.
Beneficios en los indicadores tributarios, contributivos y urbanísticos. Comunícate con unidadintendente@marcospaz.gob.ar o telefónicamente al 0220-477-1015, interno 216. Apostá por vos y dale impulso a Marcos Paz. Municipio de Marcos Paz. Precios Cuidados Marcos Paz. Busca los comercios identificados y pedí las ofertas. Verdulería Pinkies, Sarmiento 1722. Verdulería Florencia, Sarmiento 1526. Verdulería David, Avellaneda 2056. Verdulería Antunes, Doctor Marcos Paz 2471. Supermercado Bianc, Monteagudo 222. Supermercado Chin Show, Doctor Marcos Paz 2808. Supermercado Michiche del 2, San Martín 167. Supermercado Nuevo Palacio, Mitre 211, esquina Avellaneda. Supermercado Washen Uy, Carlos Verdén 403. Supermercado Mini Super Sergio, Bernardo de Irigoyen 17. Supermercado ABC, Sarmiento 2164. Supermercado Yuya Ning, Libertad 1485. Supermercado Jansen Guo, Doctor Marcos Paz 658. Supermercado Supergrupo H&J, Libertad y Agüero. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Descargate la aplicación de Marcos Paz en tu celular. Ingresa a Google Play para descargarte la aplicación Viví Marcos Paz. Farmacias de turno, eventos culturales, teléfonos útiles, horario de trenes, noticias y más. Municipio de Marcos Paz. Librería y Regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería Cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y Regalería El Faro. De lo nuestro, lo mejor. Ahora en sus dos sucursales. La número uno en San Martín 455, dentro de Supermercado Chen. Y la número dos en Libertad 2253, frente al tanque del agua. De lo nuestro, lo mejor. El 11 de abril vas a tener la posibilidad de disfrutar de los beneficios de la biodanza. Es un sistema de renovación orgánico a través de la música, el movimiento, el encuentro en grupos y la emoción. Nos libera del estrés, aumenta la autoestima y el sistema inmunológico. Armoniza y sana los vínculos. Aumenta las ganas de vivir. La primera clase es gratuita. Todos los miércoles a las 18 horas en el Cine Teatro Roma. Profesora Lili López. Biodanza en Marcos Paz. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. Muy bien, continuamos con más información y como te adelantaba, lo bueno, la buena noticia para los jubilados, la Corte Suprema... Bueno, resolvió que tiene que haber un aumento conforme al salario lógico, ¿sí? Y hubo 4 votos, ¿sí? 3 a favor y 1 en contra. Imagine quién votó en contra. La Corte Suprema dictó el fallo que reivindica el índice de ajuste de haberes para los jubilados y pensionados, tomando como base los salarios de la industria y la construcción, en lugar del que pretendía el gobierno, medido sobre los sueldos de los estatales. La medida, que beneficia casi automáticamente en una mejora del orden del 30% los salarios de un grupo de jubilados, fue aprobada por 4 votos contra 1. El único que votó en sintonía con las pretensiones del gobierno fue el flamante presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz,
En rigor, el fallo confirma la aplicación de un índice que se viene aplicando desde el 2009. El gobierno, al calor de la proclamada reparación histórica que anunció en el 2016, pretendía modificar ese índice, pero ese cálculo significaba, según la demanda, de unos 11.000 jubilados, un recorte en sus haberes. Y un tema por demás de triste, ¿no? Porque el PBI, el Producto Interno, ha caído un 3.5%. El INDEC informó que durante el tercer trimestre de este año, la economía cayó un 3.5%, luego de un segundo trimestre marcado por una baja interanual de 4.2%, con dos trimestres consecutivos de pérdida en el Producto Nacional. La economía se encuentra oficialmente en una recesión. La cifra del periodo julio-septiembre combinó los momentos de salto cambiario entre fines de agosto y principios de septiembre, junto con la consolidación de los golpes inflacionarios y su efecto en el consumo minorista y la industria manufacturera. El dato del PBI está compuesto por una oferta global y una demanda. En la primera, el recorte general fue del 5.1%, con un desplome en importaciones por 10.2%. Del lado de la demanda, si bien todos los rubros reflejaron una baja, los principales factores contractivos fueron la formación bruta del capital fijo, que es una inversión en infraestructura y maquinaria, por 11.2%, y las exportaciones 5.9%. Y nos vamos a Venezuela, donde vamos a conocer un poquito más sobre esta denuncia realizada por Nicolás Maduro, que parece ser ha sido sin pruebas. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció a su homólogo colombiano, Iván Duque, de dirigir personalmente un plan en su contra con el apoyo de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Maduro aseguró durante un desafiante acto en el que ordenó armar hasta los dientes a 1.6 millones de civiles que Duque lidera una acción militar en su contra. Él personalmente dirige la preparación de acciones contra Venezuela. Así lo denunció al mundo con el apoyo, el financiamiento de la Casa Blanca. Esto dijo Maduro en referencia a Duque. El mandatario dijo querer las mejores relaciones con todos los países, pero advirtió a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Boliviana sobre planes conspirativos que se estarían tejiendo entre Bogotá, Washington y Brasilia. Y llegamos al fin, pero tenemos que darte dos datos, como todos los días. Primero, espero no la necesites, pero si es así, te contamos cuál es la farmacia de turno para este día. TV Pública de Marcos Paz y Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos te informa la farmacia de turno del día de hoy. Muy bien, vuelve el agua, vamos a tener calor, baja de vuelta la temperatura porque estaba fresco de la mañana, ¿eh? ¿Viste? Vamos a repasarlo juntos. Qué feíto esto. Mañana, totalmente nublado, con una mínima de 18 grados y una máxima de 26. El jueves, lluvias, rayos, centellas. Agárrate, Catalina, porque la mínima es de 17 y la máxima de 26. Y el viernes, también precipitaciones, con una mínima de 16 grados y una máxima de 26. Esperemos. Vamos a tener que esperar, mejor dicho, para que se sequen. ¿No? Las calles, los terrenos. Yo bien me voy a hacer un emprendimiento, ¿no? Me puedo hacer un parque recreativo para niños con barquitos de papel. No está mal, vamos a pensarlo, ¿eh? Cuando tengamos, ¿no, Belén? Cobrar una entradita módica, ¿no? Hacemos el emprendimiento, hay que buscar la parte positiva a todo, ¿o no?
Nos vamos a reencontrar mañana a las 19 horas con más información en este punto panorámico. En minutos llega Marianito con más información, así que te proponemos que te quedes en nuestra pantalla. Hasta mañana y muchas gracias por estar del otro lado.